Buenos días, en la video de hoy vamos a hacer el servicio de la dirección asistida. Eres ahora mismo en el canal de la Mercedes W123. Soy Hervé y te lo voy a enseñar. El servicio de la dirección asistida es muchas veces algo que ni siquiera pensamos hacerlo. Pensamos hacer el servicio del motor, pero de este no. Y es una estima porque es una bomba que trabaja mucho, ¿eh? Y de vez en cuando hay que cambiar el líquido y también el filtro que está al interior, ¿vale? Entonces, pues te voy a enseñar cómo lo vamos a hacer paso a paso. Al mismo tiempo, le quiero recordar que si quieres apoyarme por este canal, lo puedes hacer en la descripción de la video, a un enlace donde puedes aportar lo que quieres. Este me ayuda a comprar piezas como al día de hoy y hacer este video. Si también quiere, le gusta estar en contacto conmigo por teléfono, tener mi mandarme mensaje privado, cosas así, lo puedes hacer si estás miembro del canal. De esta forma, pues ya lo tendrás de inmediato y podemos vernos directamente en videollamada si lo deseas, ¿vale? Pues ahora empezamos con esto, afloramos esto y vemos el interior. No muy sorprendente, el aceite al dentro es negra en lugar de ser roja. Y como vemos, nos falta bastante al dentro, ¿vale? Entonces ahora le voy a aconsejar algunas cosas, como por ejemplo tener un recipiente para poner todas las piezas que vamos a desmontar, ¿vale? También, si tienes este tipo de bomba, ¿vale? Bien, porque lo voy a utilizar para vaciar el aceite que está al dentro, donde tenemos el filtro más abajo, ¿vale? Si no lo tienes, no pasa nada, ¿vale? ¿Por qué lo hago yo? Pues porque tendré por debajo que vaciar el aceite, todo el canal de aceite, y claro, menos aceite tengo aquí, menos me va a caer encima. Y si este está lleno, pues no va a ser muy agradable de tener mucho aceite, ¿vale? Por esta razón lo voy a hacer. También hay varios tipos de bomba. Este, por ejemplo, vemos, es un retén, ¿vale? Y un muelle debajo, ¿vale? A otras que tiene como un parte de plástico y una tuerca. Depende, no importa lo que tiene, lo que tenemos que hacer es sacar esto y el muelle. Debajo encontraremos el filtro, ¿vale? Que vamos a sacar. Por sacarlo, mira, tengo un alambre. Lo he plegado un poquito al fin, ¿vale? Y con este voy a poder sacar el filtro adentro, ¿vale? Pues le enseño todo ahora. Waouh, 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 waouh. Como lo he dicho, muchas veces es algo que nos olvidamos de hacer y cuando vemos el color del aceite está fatal, ¿vale? Este tiene que ser rojo, ¿vale? Pero no es el peor. Has visto cuando he sacado el filtro y que he sacado este primero, pensé, perdona, ¿qué pasa? Entonces he sacado más aceite y me di cuenta que del tiempo se ha partido en tres.
y ves el color negro, negro, negro. Ahora te voy a enseñar con el nuevo filtro. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Entonces, por esta razón, tenemos que hacer el cambio de aceite, ¿vale? Pues ahora, ¿qué? Ahora vamos a irnos debajo del coche y vamos a sacar la tuerca para vaciar el resto de aceite o casi todo, ¿vale? Para luego limpiar bien y poner el nuevo aceite. Que puedes ver dónde vamos a trabajar ahora, donde tenemos la columna de dirección, tenemos la caja que está aquí, debajo a la tuerca que vamos a sacar por vaciar todo, ¿eh? Ahora le enseño una foto de debajo del coche, porque grabar es casi imposible, ¿eh?, con el micrófono y todo. Y puedes ver ahora, lo he puesto con una flecha, lo que hay que sacar, ¿vale? Le voy a dar un consejo, ¿eh? No utiliza una llave de 12, así, ¿eh? Mejor utilizar una llave de carga con un vaso, mucho mejor. ¿Por qué? Porque este, casi seguro, nunca ha sido quitado del vehículo, ¿vale? Y entonces, puede ser que va a ser un poquito duro. Y este tipo de llave tiene la tendencia de hacer que las tuercas se pone redonda, lo que no queremos, ¿vale? Entonces, mejor un vaso, este aguanta bien la pieza, clac, lo hacemos un poquito de fuerza y lo sacamos, ¿vale? El poco de aceite que se queda en la tubería va a caer en el recipiente que pones debajo y ya lo dejas así hasta que se vacía todo. Luego, cuando ves que ya no cae nada más, vamos a dar la vuelta al volante de la izquierda a la derecha, derecha a izquierda, etcétera, etcétera, y miramos si más aceite cae, ¿vale? Y cuando vemos que ya no hay, pues tiempo de poner la tuerca otra vez. Como lo has visto, ¿eh?, cuando meneamos la rueda de derecha a izquierda, este acciona el sistema y más cae, ¿eh? Lo haces con el motor apagado, porque no quieres que la bomba se vaya a vacío, ¿vale? Que la bomba va muy rápido. De esta forma no vamos a quitar todo el aceite, pero al menos la gran mayor parte del aceite, ¿vale? Tengo esta manía de limpiar todas las piezas que tengo con gasoil, ¿eh?, o diésel, y mira, la tuerca que hemos quitado por debajo, ¿eh?, veo que está rojo, ¿eh? So, si su coche está limpio y ves este tornillo rojo, sabes que es esto que hay que sacar, ¿vale? También la tapa, ¿eh?, la he limpiado y no sé si la he visto al principio del video, pero estaba todo negro, ¿eh? Ahora tiene mejor pinta, ¿vale? Ahora nos ponemos por debajo del coche, limpiamos bien y ponemos otra vez la tuerca. No lo aprieta demasiado, ¿eh?, porque tenemos una rondela de ¿cómo se llama esto? Pues no me recuerdo, pero pues es algo que se aprieta, ¿eh?, cuando lo apretamos la tuerca, y no hay que apretar como un burro, ¿eh? Lo aprieta bien sin irse demasiado, ¿vale? Y luego será tiempo de poner el aceite, el filtro, etc. Tiempo de poner el filtro al dentro, se pone de esta forma, ¿eh?, no de esta forma. Recuerda que es de este lado que lo hemos acorrido por sacarlo. También le pondré la referencia como de siempre, ¿eh? Y luego ponemos líquido de dirección asistida. Tiempo ahora de poner el líquido, y aquí hay una polémica, ¿eh?, que mucha gente dice que hay que poner ATF, un aceite ATF de transmisión automática al dentro, lo que sí es cierto, ¿vale? Lo que pasa es que Mercedes se ha dado cuenta con el tiempo que este tipo de aceite hace una fricción sobre el motor, ¿eh?, la bomba, y entonces que este con el tiempo daña la bomba, ¿no? Entonces, claro, yo en la duda
He visitado al concesionario y simplemente le he preguntado qué recomiendan para poner al dentro. Y la respuesta ha sido lo que no me ayuda mucho. Eso es el hecho, pero ¿en serio? ¿No lo sabes? Vale, bueno, bien, anda ya. Pero lo que es cierto es que he visto que la ACT ATF, ¿eh?, de transcripción automática, daña poco a poco la bomba, ¿eh? Entonces, por esta razón, yo me he ido en una tienda, ¿eh? No estoy aquí para hacer ningún publicidad, pero he comprado un aceite especialmente por dirección asistida. Y ya está, ¿vale? Si vosotros quieres poner la ATF, pones la ATF. Si quieres averiguar primero cuál es el problema de la ATF sobre la bomba de dirección asistida, pues lo haces, ¿vale? Cada uno aquí tiene su punto de vista, ¿vale? Pues yo lo que voy a hacer, voy a llenar todo esto. Luego voy a dar la vuelta como antes, ¿eh?, de la rueda. Normalmente aquí va a salir burbujas, ¿eh? Y pues el líquido va a desaparecer. Voy a poner otra vez. Y a este momento, si quieres, podrá encender el motor y llenarlo como toca, ¿vale? Mira el color del aceite, ¿eh? Perfecto, muy bien. El nivel está bien, entonces ahora tiempo de cerrar la caja. Todo está cerrado, está muy bien. Arranca el motor, verifica que el volante funciona bien, verifica que no hay pérdida de aceite de ningún lado, ¿vale? Si todo está bien, corre el coche, da una vuelta, ¿eh?, y cuando vuelves a casa, verifica otra vez el nivel de aceite. Normalmente debe estar bien, pero acaso pone un poquito más, ¿vale? Y está todo, ¿eh? Entonces espero que te haya gustado el video, espero que te sea útil. Suscríbete al canal si no está hecho y nos vemos en la próxima. Cuídate, chao.